Me siento muy orgulloso y me siento también en el deber de seguir y continuar, conservar y preservar todo lo que hizo mi señor abuelo, tanto como mi señor padre, tanto en las innovaciones, ¿no? A partir de lo que se llamaba el cajón de San Marcos hasta lo que llamamos actualmente retablo. Y en verdad, ¿no? Cambia todo el nombre, digamos así, de cajón de San Marcos a retablos gracias a la intervención de las hermanas, tanto la señora Alicia y su hermana, la señora Bustamante también. Y no podemos dejar de menos, ¿no?, al doctor José María Arguedas, que tuvo mucho interés en preservar y difundir más que todo, porque aquel entonces todavía el arte popular, el arte huamanguino, llamémoslo así, de lo que es imaginería, estaba descuidado, ¿no? Porque su mercado era eminentemente para el campo, digamos así. Mi señor abuelo, don Joaquín López Santay, se dedicó a poder elaborar los cajones de San Marcos, que son considerados hasta la actualidad como objetos mágicos religiosos, porque es la presencia principal para poder iniciar la marca del ganado en toda la parte sur central del Perú, ¿no? Me refiero a la parte de Ayacucho, Ancavelica y parte del departamento de Junín. Don Joaquín ha recibido un premio nacional en 1975 que fue muy difundido, muy tergiversado y muy problemático para cierto sector de nuestro Perú, pero lamentablemente pues surgió ese problema, pero por fortuna ahora ya se han superado esos problemas y pues seguiremos, tanto es así, yo como mis hijos seguirán con todo lo que tenemos, con todo lo que nos ha dejado tanto mi señor abuelo como mi señor padre. Otra de las actividades que realizó mi abuelo fueron la confección de las máscaras que servían para poder disfrazarse, ¿no? Porque la máscara cumple esa función tanto en la Navidad como en los carnavales, ¿no? Hay muchas costumbres, como por ejemplo el enterrar a las pastaguabas, que era en alguna forma era como una especie de enamoramiento de un joven soltero a una joven mujer. Entonces la pastaguaba cumplió una función, digamos así, social, ¿no? De poder o de tratar de unir un varón con una dama. Y para ello, pues el varón tenía que regalar una pasta guava y acercarse a la dama. Y esto, pues, ocurría generalmente en Todos Santos. También se hacen actualmente figuras sueltas a mano. Pueden ser angelitos, personas que están caminando, personas, bueno, caminando en el sentido, ¿no?, del movimiento. También pintamos las ollitas de barro. Y luego las cromatizamos con los temas relacionados íntimamente al retablo, y que en verdad son unos objetos muy simpáticos, muy, muy llamativos. Trato de hacer lo mejor posible. Obviamente no voy a poder lograr esa técnica, esa sutileza de don Joaquín, pero seguiré haciendo, seguiré trabajando. Seguiremos trabajando, tanto yo como mis hijos, y haremos pues que esta parte del arte popular de Ayacucho no tenga que terminar, no tenga que fenecer. Seguiremos siempre en el camino del trabajo, de la difusión del arte popular. Y pues cumplir, ¿no?, con el rol, con la función de todo buen ciudadano, cuál es cuidar su cultura, ¿no? Un pueblo sin cultura, sin horizonte cultural, pues
obviamente tendrá que recurrir a otra cultura, ¿no? ¿Y la nuestra? ¿Dónde queda?